estamos en Oak Week, en Aranzazu, y es una semana súper especial para Orbea porque vienen todos los representantes de todo el mundo para ver todas las novedades que se presentan para las nuevas temporadas. Y este año, si ya se está cociendo 2019, y realmente es súper complicado mantener ese secreto durante tantos días hasta que no se presentan todas las novedades. Pero realmente es una semana muy bonita donde conoces a todo el mundo, donde conoces todos los representantes de todas las partes del mundo y donde al final siempre surten buenas relaciones, donde haces nuevos amigos y donde realmente ves que la familia Orbea cada año crece y que mejora. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente que ve ahora mismo los vídeos y que nos sigue en las redes sociales y tal, mucha gente no conoce mi anterior pasado o de dónde vengo en el mundo de la mountain bike. Realmente yo vengo corriendo desde el año 90-91. Y ya en el 91 conseguí para mí mi metal más preciado, que es mi primera medalla en un campeonato del mundo de descenso. Esto fue en el año 91 y aquí pone que era de 15 a 18 años. Yo debía tener, creo, unos 16-17 años. Y desde entonces no he parado de montar en bici, no he parado de disfrutar de este mundillo y realmente yo estoy súper, como dijéramos, en una nube, ¿no? Porque muy poca gente está desde el año 90 en este mundo y sigue evolucionando y sigue adaptándose y sigue compitiendo en todas las disciplinas como se hacía en los años 90, porque antiguamente no estabas especializado en cada disciplina, sino que cuando llegabas a un sitio que había dual, pues dual, que había descenso, que había rally, descenso, pues hacía todo. Y ahora he vuelto un poco como a los orígenes, pero con la evolución de más de 25 años de evolución del mountain bike. La oportunidad que me ha dado Orbea haciendo todo esto, o sea, para mí es lo máximo y lo intento disfrutar cada día al 200%. Bueno, en aquel momento yo creo que la mayoría de la gente ni se lo esperaba porque se hacían pocas carreras, justo 2 o 3 meses antes habíamos ido a un europeo y fuimos al mundial sin ninguna expectativa, pero al final yo creo que soy un poco metódico, me gusta mucho tenerlo todo bastante bien mirado. En aquel momento estaba mi hermano de fotógrafo ya y reportero ayudándonos a la familia y mi padre también corrió la carrera y fue una gran sorpresa, la verdad. Fue un mundial que recordaré toda la vida, en el cual pues hicimos segundo, me ganó Bruno Zanchi, un gran amigo de los años 90 que corrió conmigo, y bueno, y a partir de ahí y al año siguiente, pues ese era mi primer año en competición, como si dijéramos, y ya consigues esto, pues al siguiente pues trabajar para mejorarlo. Y se nos escapó el mundial, hicimos segundo otra vez, pero el europeo lo pudimos ganar y fue una experiencia brutal, porque creo que ese mismo año mi hermano y yo hicimos primero segundo en descenso, o sea que ya fue lo más de lo máximo. Yo muchas veces no me siento tan así porque yo creo que no lo he dejado nunca y aún no te has retirado o no, pero sí que te hace muchísima ilusión por reencontrarte con muchísima gente que te seguía entonces por el bike o por las revistas de entonces, porque la única manera entonces de enterarte de lo que pasaba era a través de revistas, pero realmente la única manera era esperar a final de mes que saliera una revista y enterarte de lo que había pasado un mes antes en otra parte del mundo, ¿no? Y ahora volver a encontrar a toda esta gente o que la gente te vuelva a encontrar por las redes sociales, para mí es como, yo qué sé, te sientes un poco especial y realmente es súper agradecido tener ese tipo de gente que te sigue, aparte que te tienen mucho aprecio, mucho cariño, y realmente yo intento devolverles parte de lo que ellos me aportan a mí. Sí, la verdad que sí, este casco es, pues imaginaros, es un Shoei, muchos ni lo conoceréis. A posteriori de esto se hizo un primer Troily con diseños y tal, pero bueno, nosotros teníamos, en esa época corríamos con Klein, que ya era una marca mítica, que la apoyaba Joan Garriga, que era un piloto de lo que ahora sería MotoGP, que eran las 500, y tuvimos la suerte de estar con él y él nos inculcó un poco la manera de trabajar, la profesionalidad en las cosas, lo ser meticuloso en cuidar a todos los sponsors, y realmente de él aprendimos muchísimo. Y esto es pues un poco el resumen del 92, donde quedé segundo del mundo, y en el otro lado pues tengo la bandera de campeón de Europa, de haber ganado el campeonato de Europa, aún en categoría junior, ¿no? Lo que pasa es que desde este año pues en casa están todos los cascos colgados y cada uno pues tiene su historia y cada uno tiene su caída, con su rascada, con todo, ¿no? Y a veces cuando los miras o viene alguien a casa y le cuentas un poco la historia, pues queda alucinado de todo lo que estás guardando, ¿no? Porque realmente cuando hablas de años parece que sea muy poco, pero cuando lo ves expuesto, cuando lo ves con los mayores, cuando lo ves con las bicis, dices, jo, es que ha pasado muchísimo tiempo y parece que fue ayer todo. Pues la verdad que hemos pasado a caminos diferentes con el Orbea Factory Team
y un poco a lo mejor por naturaleza, un poco por donde vengo, pues hemos empezado a hacer pruebas de enduro, a disfrutar de una manera diferente la bici. Al final a mí, con tantos años, lo que me gusta mucho es ir variando, ¿no? Porque al final lo que te hace es que evoluciones, que pruebas nuevas cosas, que puedas conseguir nuevos retos, porque al final hacer cada año más de lo mismo es como muy monótono. Coger y ahora de golpe porrazo pues irte a una Enduro World Series con el intríngulis, los nervios, el probar la bici, que no tienes tiempo, que te viene justa, que pues eso me gusta y me motiva muchísimo pues para poder mejorar y poder realmente ver que las bicicletas Orbea son bicicletas fáciles de conducir, que las puedes llevar y que en cuatro días te la haces tuya y de esta manera lo demuestras, porque hago la temporada de ciclocross que ni la preparo y ahí estoy, hago las pruebas de enduro y estoy ahí disputándolas, hago la Argentina, la Transcumbres y voy con la Spirit y voy rompiendo moldes y de esta manera yo me motivo y busco pues nuevos retos. Para mí ha sido una experiencia brutal estar con el Orbea Enduro Team, conocerlos más a ellos, los había conocido en la presentación, pero al final ellos estaban probando material, bicis y tal, y tampoco tienes oportunidad de estar. He conocido a Becky, es bastante reservada, es muy, muy inglesa o muy irlandesa, pero luego está Thomas, que es la broma personificada, que está haciendo todo el día cachondeo, que siempre tiene ganas de hablar, súper profesional, aunque sea muy chicharachero. Luego está Javi y luego está Gabriel, que bueno, pues hemos tenido una buena conexión, hemos estado hablando de muchas cosas. Él viene de la escuela de Jacobo Santana, que era un corredor que corría conmigo, y entonces pues me tiene ahí como que a veces no se atreve a preguntarme las cosas, pero realmente no larges al final. Pues nada, allí Gaby se soltó, ya estuvo mucho más abierto conmigo, me contaba sus problemas, yo le preguntaba cómo afrontaba la carrera y al final, como vives la enduro desde dentro, pues ves que le puedes echar una mano y que le puedo aportar cosas. Entonces intentaremos trabajar diferentes aspectos. Como me voy a ir a Canadá con el equipo y luego iremos a INSA, pues intentaremos que mejore y que esté más adelante, porque yo le he dicho, es que tienes que estar más adelante, tenemos que estar en el top 20, porque si no, no nos sirve absolutamente de nada. O sea, top 20 y para el año que viene tienes que estar más adelante. Y hay que trabajar y pulir pequeños detalles, intentar mejorar pues todo. Pero al final lo que más me gustó de Olarges es el ambiente, o sea, con Javi el mecánico, con Julien, que ha sido un mecánico súper profesional de toda la vida, y ahora está haciendo labores de team manager, pero que lo lleva muy bien, que nos trata como realmente profesionales. O sea, yo no, muchas veces pienso, jolín, ojalá hubiera tenido yo toda esta estructura a mi lado cuando estaba corriendo, ¿no? Que al final sí que la tenía, porque tenía a mi padre de mecánico, a mi madre de team manager, a mi hermano ayudándonos en el tema de los circuitos, pero nunca hemos tenido todo lo que puedo obtener ahora mismo en una carrera. Entonces yo creo que lo tienen que aprovechar y tienen que aprovechar esta oportunidad para ver al máximo de ellos y que el enduro, que los vean Enduro Team siga para adelante y que siga creciendo. Pues para mí Rayón es lo máximo que ha hecho Orbea, porque es una gama de producto que no ha trabajado mucho, que siempre lo ha tenido allí, pero que no ha acabado de fructificar, porque siempre se ha centrado más en otro rango de producto y donde realmente le ha funcionado muy bien. Pero yo creo que con Rayón ha creado su bólido de Fórmula 1. Hay una evolución muy bestia en cuanto a materiales, en cuanto a construcción, en cuanto a conducción. Y se ha adelantado un poco a todas las otras marcas, creando una bicicleta de enduro en rueda exclusiva de 29, con un sistema simétrico donde el amortiguador está un poco lateralizado para conseguir muchísimas mejoras de la bici y donde realmente es una bicicleta que te sientes fácil de conducir y que te sientes cómodo, porque por poner un ejemplo, yo me fui a Larges con la presentación que monté un día con la bici y dos días de entrenamiento con la Rayón, y te vas a una Enduro World Series, que es como una copa del mundo de enduro, y no tienes ningún problema en encontrarte a gusto, en adaptarte, en tal. Entonces para mí es una bicicleta que está muy bien lograda, que está muy bien conseguida y que te aporta muchísimos valores, tanto subiendo como bajando, y es una bicicleta que la puedes usar en cualquier tipo de terreno. ¿Qué pasa, Aitor? ¿Qué pasa, tío? Aquí tenemos a Aitor. Aitor corría conmigo en los 90, ¿no? 95, ¿no? Me has comentado antes. Bueno, yo realmente en el año 95 empecé a hacer mountain bike y te empecé a conocer a través de revistas, VTT y la revista Bike. Empecé a conocer quién era Thomas Miser, tu hermano, tu estructura, la familia. Te empecé a seguir, te convirtiste en un ídolo para mí.
y un poco eso, y pues eso, me hace un montón de ilusión seguirte. Y ahora de golpe y porrazo nos encontramos en Orbea, ¿no? De golpe y porrazo nos encontramos en Orbea. Qué casualidad. Hace 3 años cuando vas y apareces ahí por fábrica. No me acuerdo y yo. Y digo, hostia. Sí, sí. Mira quién está aquí. Al final eso, joder, para alguien que en aquella época te seguía, que era un fan tuyo, llegar a tenerte aquí... Eso es lo bueno de todo esto es que cuando llegas a Orbea no, te das cuenta de que casi toda la gente que está dentro, o todos, les gusta el ciclismo y les gusta el mundillo y lo conocen, sí. Y todo el mundo pues, sabe quién eres o de dónde vienes, y eso es muy bonito porque al final... Yo creo que hay pocas empresas en el mundo que sean globalizadas, que vendan en todo el mundo y que tengan una estructura donde todo el mundo vaya en bicicleta, ¿no? Sí, al final, además, cuando estás dentro y viene de repente un corredor en el que tú conoces y te hace mucho más ilusión que si viene alguien, algún otro equipo de visita que no sabes ni quiénes son, claro. Porque no sigues tan de cerca o no lo has seguido. Cambia mucho la cosa. ¿Y de antes cuando corríamos ahora, qué te parece lo de la Rayón? Hace 23 años que empecé ahora, es que un mundo, no tiene nada que ver. Ahora ¿cómo han cambiado todas las bicis, eh? Ahora realmente tenemos bicis que dices, en aquella época si tuviéramos esto, una auténtica maravilla. Cómo evoluciona tanto la tecnología en tan poco tiempo. Lo fácil es ahora que son de llevar, sí, la cantidad... Sí, no, o sea, tiene nada que ver. Yo cuando corría, por ejemplo, cuando dejé de correr 2003, a lo mejor sí que teníamos algo de bicicletas con más recorrido, con mucho más suspensión y tal, sí. Pero no con estas geometrías tan evolucionadas, no con estas bicicletas tan fáciles de conducir, te tenías que pelear mucho con la bici, tenías que adaptarla mucho a ti, y ahora, ostras, que la facilidad que te dan estas bicicletas, y aparte que las puedes personalizar en potencia, en manillar, en ruedas, en no sé qué, es que dices, es que lo tengo todo, sí, es que ya no hay aftermarket, como si dijéramos, porque tú llegas y dices, no, quiero esto con el mayo y me llevo la bici de mis sueños. La bici hecha para ti, sí, la verdad es que yo, la verdad, sigo utilizando, estoy utilizando Rayón desde el 2007 y la evolución que ha pegado desde entonces es que ha sido brutal. Aquellas geometrías con aquellos pedaliles tan altos, ángulos cerrados, suspensiones con sistemas tan simples, sí, sí. Monopivotes, con casquillos, a lo que es hoy en día... Es que no tiene nada que ver. Ha evolucionado día, todo mucho, sí. Y lo que tú dices es que... ¿Y a ti qué has usado las Rayones desde la primera hasta la última? ¿Este es el Fórmula 1 de Orbea o no? Sí, sin duda. Sin duda, sin, ¿no? Duda, o sea, estás totalmente duda. De acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Porque está en un sitio que Orbea no acostumbraba a estar y que la ha posicionado a nivel mundial, pues con una bicicleta que no llega a ser la bicicleta de descenso, pero que se podría parecer muchísimo. Sí, si te digo la verdad, desde el modelo Rayon R3, allí cuando sacamos en 2010, estuve 4 años con aquella bici y ya estás en un punto que dices, joder, ¿cuánto más puede evolucionar una bici? Parece que no se pueda cambiar, ¿no? Y pum, y llega a otro modelo y dices... Y cuando los ingenieros van y te enseñan las especificaciones geométricas y ves el offset de pedalier con ruedas y dices... Y te dicen 29 pulgadas. Al principio era reacio. Ya me lo dijiste, que eras muy reacio a cambiar a 29, ¿no? Estaba tan acoplado a 27 y medio que era reacio. Pero después de probar una Oca en 29, una TR, y probar un día, un solo día, el prototipo de Rayón... Cambiaste radicalmente. Sí, ya, entonces dices, yo personalmente, para mí, ahora sé que 29 pulgadas es la mejor elección. Y después ya, cuando te acoplas a tu bici, sí, sí. Que yo tengo una, te acoplas a tu bici, ves que es tan equilibrada, tan fácil de llevar. Que lo personalizas, porque tú me dijiste que cogiste un modelo y cambiaste dos o tres cosillas para hacerla como a ti te gusta. O sea, que al final es la facilidad que te da una bicicleta como Rayón, o como Oiz, o como Alma, o como cualquiera de la gama de Orbea. O sea, que tenemos bicicletón aquí para rato, pero bueno, es lo típico, que dices, ¡buah, ya tenemos la bici del sueño! Y dentro de 2 años dirán, no, espérate, que vamos a sacar otra, que te vas a quedar con la boca abierta. Eso es. Dices, ¿qué será lo siguiente? Pues no, la verdad es que a día de hoy, el poder personalizar una bici que ya de por sí va tan bien y hacer que tu bici sea única, eso tiene un valor sin igual. Sí, sí, sí. Días antes de que Tommy llegara a la fábrica, yo había oído que íbamos a empezar una relación con Tommy Miser y entonces dices, hostia, el ídolo de cuando yo empecé, de toda mi vida de mountain bike, o sea, va a estar con nosotros, eso te hace mucha ilusión. Y ya cuando llegaste, cuando apareciste allí en fábrica y te vi, dices, guau, momentazo. Qué guay. Te impone, joder, te da respeto, pero luego cuando ya empiezas a tratar, cuando empiezo a tratar contigo y ya veo... Eres una persona, un caballero de los pies a la cabeza, y dices, hostia,
Realmente es una gran persona. Pues nada, gracias. Yo simplemente intento ser lo más natural posible, tratar a todos por igual y no hacer diferencias con nadie. O sea que yo encantado de estar aquí en Orbea y de estar con todos vosotros. O sea que súper guay. Un placer. Venga, igualmente.